Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de investigación periodística Mirada Profunda. Usted ya sabe, empezamos con nuestros adelantos. El jugar, el aprender y estudiar son tres acciones diferentes. ¿Usted cree que sea posible ponerlas en práctica a la vez? Cada vez que se pregunta a un niño lo que más le gusta hacer, la mayoría contesta que jugar. En Siria, más de 3.000 colegios resultaron destruidos o dañados desde el comienzo de la guerra y unos 900 están ocupados por los desplazados que huyeron de la violencia. Tras huir de la violencia sectaria de Birmania, los miembros de esta minoría musulmana sin Estado buscan desesperadamente una tierra en la que poder establecerse. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. Eltec, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar a desarrollar lo que ya le hemos mostrado en adelantos. Usted ya sabe, este es un programa que se caracteriza fundamentalmente por ofrecerle temas diversos. Tratamos de mostrarle en este primer bloque lo que está aconteciendo en el mundo y luego regresamos a nuestro país para poner nuestra atención sobre temas que realmente nos interesan, temas que a veces no están incluidos necesariamente en esa agenda coyuntural de los demás medios. Nosotros intentamos rescatar esos temas que consideramos, estamos totalmente convencidos, son importantes. En ese orden, permítame iniciar el programa de hoy haciendo referencia a una realidad que tal vez, casi con seguridad diría yo, nos va a parecer ajena, pero es muy real y está sucediendo en un punto del planeta, concretamente en Damasco, la capital de Siria, donde los niños tienen que asumir un desafío día tras día. Un desafío tan elemental como el hecho de ir a la escuela, pero en medio de una guerra. No cabe duda, una situación muy complicada y muy difícil. Quiero contarle los detalles en la nota que viene a continuación. Mochilas, lápices y útiles escolares igual que en todo el mundo. Solo que en Damasco, la guerra hace que asistir a clases sea cada vez más difícil. Si bien el gobierno ha dado la orden, por ejemplo, de que los maestros deben ser flexibles con el uniforme, los precios de estos artículos se han disparado y exceden ampliamente el presupuesto familiar. El año pasado, mis tres hijos juntos me costaban $88. Este año debo pagar esa cantidad por cada uno de ellos. Los precios son muy altos, no puedo costear el gasto, es muy difícil. Mientras las potencias occidentales se deciden sobre una intervención militar, los habitantes temen que la guerra paralice por completo a la sociedad. Hemos convivido 2 años y medio con la guerra. Nada cambiará.
Un padre todavía teme por la vida de su hijo, pero un miedo mayor que ese es que la guerra se extienda hacia todo, que las escuelas cierren y no haya más educación. Esperemos que eso nunca ocurra. En Siria, más de 3.000 colegios resultaron destruidos o dañados desde el comienzo de la guerra y unos 900 están ocupados por los desplazados que huyeron de la violencia. Según cifras de UNICEF, el 40% de los alumnos entre 6 y 15 años ha dejado de ir a la escuela. Por supuesto que se trata de una situación muy difícil. Los niños tienen que encarar la tarea difícil, la primera tarea, diría yo, de simplemente llegar a su escuela o de asistir a la escuela. Porque estar en medio de una guerra y de tantas, si vale el término, amenazas, especulaciones, en definitiva de una situación muy inestable, debe ser bien difícil no solamente para los niños, sino para toda la familia en su conjunto. Usted sabe que actualmente Siria está pasando un momento geopolítico muy, pero muy delicado. Se anuncian intervenciones, se anuncia la invasión de un grupo para poder frenar una serie de temas que, claro, hoy no corresponde precisarlos, pero simplemente que la idea quede clara. Estamos hablando de un punto geográfico de mucho conflicto en el momento donde los niños todavía no se resisten a no ir a la escuela. Ellos intentan cumplir con este deber elemental. Continuamos con más en nuestro programa. Quiero hablarles ahora, a propósito de conflictos y de situaciones difíciles, sobre un grupo de musulmanes minoritario que no encuentra un espacio territorial en el mundo para poder desarrollarse como personas, como sociedad. Es un grupo que no tiene una tierra definida. Ellos van yendo de un lugar a otro. Son los denominados refugiados. En este momento, ellos han llegado hasta Indonesia. Sin embargo, al parecer, van a tener que trasladarse a otros lugares y a otros destinos, porque este país no reconoce plenamente su residencia, mucho menos su ciudadanía. Hay quienes hablan, por ejemplo, de agarrar la posibilidad de ir más allá, lanzarse al mar, en busca de países como Australia, por ejemplo, aunque este país tampoco los reconoce como ciudadanos o como residentes. Veamos los detalles. Los rohingyas que solicitan asilo en Indonesia esperan construir una nueva vida entre sus hermanos musulmanes. Tras huir de la violencia sectaria de Birmania, los miembros de esta minoría musulmana sin Estado buscan desesperadamente una tierra en la que poder establecerse. Pero quienes sobreviven al viaje por mar a menudo terminan pasando meses o años en prisión. Solo los más afortunados consiguen el estatus de refugiado y el acceso a la vivienda. En Birmania asesinan a los niños, asesinan a las mujeres, nuestras casas están destruidas. Agradezco a Indonesia, pero lamentablemente no puede hacer gran cosa por mejorar nuestra situación. Indonesia no ha firmado la Convención de la ONU sobre refugiados, por lo que estos no pueden trabajar, estudiar o moverse libremente por el país. Solo les queda esperar, a veces durante años, a ser reubicados. No podemos hacer nada aquí, no podemos estudiar. Y si vamos a comprar, no podemos tomar un tren sin tener problemas, sin que nos detengan de nuevo. Los indonesios simpatizan con los refugiados y abrazan su causa. El pasado año, muchos protestaron en Yakarta contra los enfrentamientos entre budistas y rohingya en Birmania. Un conflicto que dejó 200 muertos y miles de desplazados, la mayoría musulmanes. El gobierno también se movilizó para defender a esta comunidad, pero los activistas dicen que es hora de ir más allá de las meras palabras. Indonesia tiene muchas islas y lugares vacíos donde los rohingyas podrían ser ciudadanos y comenzar su vida aquí. Si Indonesia no los puede acoger, estos refugiados esperan encontrar un país que sí lo haga. Algunos se arriesgarán a lanzarse al mar para emprender un peligroso viaje a países como Australia.
pero allá tampoco tienen garantías de encontrar un lugar en el que poder establecerse. Quiero invitarle a que no se vaya. Enseguida vamos a hablar de un tema más local, porque es un reportaje producido por el Departamento de Prensa de Zona Real. Por favor, permítanos unos segundos nada más en nuestra pausa habitual y enseguida estamos de retorno. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. I do it for Jesus. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mirada Profunda. Usted sabe bien, este es un programa que forma parte de la franja televisiva Zona Real, que además le propone otro programa, Emprender, donde le contamos la actividad económica y sobre todo de emprendimiento cada lunes, miércoles y viernes. Por supuesto, Mirada Profunda llega hasta sus pantallas cada martes y jueves. Les había adelantado un reportaje que tiene que ver con la dulce experiencia de aprender jugando, una etapa muy interesante, la niñez por supuesto, yo diría tal vez la más definitiva, por ejemplo en la formación de la personalidad, que luego uno lo demuestra y lo plasma cuando ya es adulto, la posibilidad además, le decía al inicio, de aprender de una forma alternativa, diría yo más bien más que alternativa, de una forma natural y muy propia, aprender jugando. Veamos el reportaje. Aprender, estudiar. El jugar, el aprender y estudiar son tres acciones diferentes. ¿Usted cree que sea posible ponerlas en práctica a la vez? Cada vez que se pregunta a un niño lo que más le gusta hacer, la mayoría contesta que jugar. Todos los pequeñitos destinan gran parte de su tiempo a esta inocente actividad. Que le permite al niño su adaptación al medio, por un lado. El juego es un proceso psicológico, también podemos decir, que le permite aprender, ¿no? Que le permite elaborar situaciones traumáticas y que le permite adaptarse, como decía en un principio, ¿no? Al medio, al entorno. El juego para el niño es la forma más natural de expresarse y relacionarse con el mundo. De hecho, es el método de aprendizaje que más les gusta. Les permite aprender lo que necesitan de una forma entretenida, algo que aporta satisfactoriamente al desarrollo del niño desde que nace. La lúdica es una técnica que le permite todo el desarrollo integral, ¿no? Estos niños que reciben esta estimulación temprana a través de la lúdica, a través de otras técnicas también,
van a tener un mejor aprendizaje escolar, van a tener una mejor adaptación al medio, van a tener una mejor socialización con su entorno, van a tener un mejor desarrollo incluso de la autoestima. Existen diversas formas de enseñar a un niño. Sin embargo, en nuestro contexto seguimos siendo testigos de una educación poco agradable para nuestros niños, ya sea por aburrimiento o porque estos pequeños no encuentran una forma adecuada de estudio, la mayoría de ellos prefiere dejar de lado el aprendizaje y dedicar horas al juego. Muchos niños no están acostumbrados a un método de estudio que los ayude a rendir mejor en lo académico, y algunos de ellos tampoco tienen la supervisión de un adulto para guiar su estudio. Por estas razones que Daisy Ceballos abre un gabinete psicopedagógico que lleva por nombre Aprendiendo. Es un nombre que habíamos puesto para que un poco los papás se orienten qué es lo que queremos hacer acá. Y el primer objetivo es enseñar a los niños a estudiar. Vamos a estimularles en cuanto a lo que es el aprendizaje. Generalmente en las casas los niños no tienen con quién hacer las tareas, o ven televisión todo el día o hacen lo que pueden. La estimulación en niños debe estar guiada por un buen método de enseñanza. En este contexto, la institución Aprendiendo brinda apoyo escolar a través del método lúdico. Hay niños que necesitan mucha estimulación, ¿no? Tienen algunas deficiencias, problemas de aprendizaje, motrices, de razonamiento, problemas neurológicos. Entonces, para cada caso tenemos una estrategia diferente que aplicar, pero siempre con un determinado juego. El permitirle a los niños jugar como una alternativa de estudio no solo es gratificante para ellos, sino también para su aprendizaje. Para nosotros un reto, pero para el equipo humano de Aprendiendo es una buena oportunidad de enseñar de forma entretenida y divertida. En la sala de juegos todo tiene relación. No solo el niño quiere perder el tiempo jugando, simplemente lo que hacemos es que el niño, aparte de haber diagnosticado, que siga trabajando su aprendizaje. Pero como nuestro método es lúdico, es piagetiano, entonces el niño aprende jugando. Hay diferentes juegos, ¿no? Hay juegos motores, ¿no? Que son un poco más en el espacio, digamos, ¿no? Hay juegos que son de mesa o de salón, digamos, que son un poco más para razonamiento lógico. El método lúdico o juego de enseñanza permite al niño disfrutar de cada conocimiento obtenido. Y lo más importante, estos pequeñitos pueden expresarse de la forma que más les gusta. El ruido, los silencios, el destello de colores que tienen los juguetes motiva a los niños a aprender. Más aún, convierte la dulce experiencia de jugar en enseñanza. Me gusta trabajar. Me gusta jugar. Me gusta leer. Para mover. Todo eso, no te preocupes, yo te ayudo. ¿Quién no tuvo la satisfacción de ver a su hijo formarse para un exigente futuro? Esta es una emoción indescriptible que todo padre experimenta al ver cada triunfo alcanzado, pero sobre todo ser el espectador de cada fracaso vivido, en tal situación simplemente esperando que sea el principio de un nuevo triunfo para sus niños. La exigencia del aprendizaje y la actividad física permite que los niños descarguen toda la energía que llevan dentro. La mayoría de los casos es totalmente saludable. Sin embargo, tanto la salud como el aprendizaje van de la mano. Etapa preescolar. Hay que pensar primero, ¿está bien su estado de nutrición o no está? Un niño que no está con un buen estado nutricional, obviamente que no va a aprender bien, no va a rendir, ese cerebrito pues va a estar avanzando. La etapa más importante para una persona es la primera infancia, edad que comprende de los 0 a los 5 años. En esta etapa es fundamental que estos pequeños angelitos alimenten y nutran su cuerpo,
para garantizar su desarrollo y maduración y estos no se vean afectados. Reciban un buen aporte de proteínas. Hablamos de los diferentes tipos de carne. Después tiene que haber un buen aporte de lo que son verduras. Ahora, apoyando a eso viene también la parte de lo que son los productos lácteos. Después del cumplido el año, los controles se vuelven cada 2 meses durante unos 6 meses, después cada 3 meses y después posteriormente a partir de los 3-4 años se recomienda unos 2 controles anuales. Está claro que nuestros pequeñitos deben gozar de toda nuestra atención y cuidado, comenzando desde una buena alimentación y el cuidado de su salud. Ambas cosas garantizan su desarrollo. Me gusta jugar al banquero. ¿Por qué te gusta jugar eso? Mi papá siempre me lleva al banco. El juego es la forma más inocente de generar un nuevo conocimiento. Para Eric, el jugar al banco tal vez sea el inicio de una exitosa carrera como gerente financiero. El solo hecho de representar la realidad en un juego le permite soñar. Con los cubitos. ¿Qué haces con los cubos? Transformo en torres en toda forma que yo pueda. ¿Te gusta estar aquí? Sí. Jordana tal vez sea en el futuro una arquitecta exitosa en nuestra ciudad. No lo sabemos. Sin embargo, está claro que quienes algún día pensábamos que el juego era una simple forma de diversión, cambiemos esta errónea idea, concibiendo de esta manera que no hay mejor forma más entretenida que aprender jugando. Permitamos que los pequeñitos que nos rodean sueñen y que permitan alcanzar sus sueños a través del juego, porque hay que mantener vivos los sueños infantiles. Bueno, y habíamos escuchado realmente detalles tan interesantes, tan bonitos, un reportaje muy tierno además, porque creo que cada vez que hay niños involucrados en un tema, es realmente muy interesante poder escuchar y ponerle la atención que merece esta temática. Y algo que merece también nuestra atención, por supuesto, es su opinión. Por eso es que le invito a salir una vez más de manera imaginaria a las calles cochabambinas para conocer lo que opina el cochabambino. El método de enseñanza lúdico indica que un niño puede aprender de forma constructiva mediante el juego. Escuchemos la opinión de la gente con respecto a este método de enseñanza. Jugando, sí, claro. Sí. Sí. Sí, yo pienso que sí. Sí. Jugando, yo creo. Yo creo que sí. Claro que sí. Porque al mismo hecho de hacer las actividades físicas ellos, entre con otros niños también, aprenden más al mismo hecho también. Porque está, o sea, es interactivo, está aprendiendo. Porque está experimentando muchas cosas, ¿no? A la vez jugando. Hace, digamos, de que la persona pueda activar su mente, pueda desarrollar, porque a lo que va creciendo desarrolla la persona y también la mente, ¿no? Todos los niños a esa edad aprenden todo jugando, obviamente, ¿no? Porque es la manera más fácil, yo creo, de enseñarles y de que ellos aprendan jugando, no sé, ya sea con... Jugando muchos aprenden a leer, a escribir, a cantar, muchas cosas, ¿no? Porque así, haciendo sus travesuras, siempre uno aprende. Porque un niño tiene todo el derecho a jugar, a pensar, ¿no? Cosas del futuro, cosas nuevas. Porque es por el medio donde una persona aprende, ¿no? No, difícil. ¿Por qué? Porque está dedicada en juego nomás, ¿no? Ya no está dedicada a estudio. Hay personas que están de acuerdo en que un niño debe aprender de forma divertida y jugando, pero también hay quienes dicen
que un niño no debe aprender jugando. Esta fue la opinión pública. Opiniones diversas, opiniones que en realidad son muy importantes para nosotros, porque realmente interactuar con usted, de verdad, créame, nos parece algo indispensable, muy importante en realidad. Amigos, hemos llegado casi al final de este programa. Permítame hacerle una invitación cordialísima para que pueda seguirnos a través de las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube también, y nuestro sitio web ya está plenamente disponible para usted. www.zonarealbolivia.com. Amigos, como siempre, han sido muy amables, de verdad. Muy buenas tardes. Permiso.